Hola, ¿qué tal mis queridos artistas? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos sean a este nuevo video en el cual vamos a ver un tema que nunca habíamos visto en el canal y es la pintura al óleo. Sé que para muchos esto puede interesarles, para otros quizás no, pero hoy voy a explicarles cómo ha sido la experiencia que he tenido al practicar con esto que para mí la verdad fue bastante nuevo y es el óleo. Había probado con acrílicos, pero esto es muy diferente. Cuando empecé a practicar la pintura al óleo, no vendían lienzos como el que aparece en pantalla. Este lo compré, como ustedes vieron lo destapé, pero antes yo tenía que hacer mis propios lienzos. Aprendí en una página y la verdad siento que los lienzos hechos manualmente son mejores que los prefabricados. Puede ser porque este no sea una marca muy buena, pero se puede conseguir un buen resultado. Como pueden observar, para sacar las proporciones de este rostro utilicé cuadrícula, y ustedes se preguntarán que por qué todavía utilizo cuadrícula si ya llevo mucho tiempo dibujando. Y pues la verdad es que a mí me gusta utilizar muchos métodos para sacar las proporciones. A veces utilizo cuadrícula, a veces el método Lomis, a veces a mano alzada, pero esto suele variar dependiendo del estado de ánimo en el cual yo esté. Déjenme les cuento que gracias a algunos comentarios que me hicieron, descubrí una aplicación con la cual se puede poner cuadrícula y es súper facilísima de usar, y aparece con este logo que les dejaré en la parte superior izquierda, y el nombre se los estaré dejando en la descripción del video. Como pueden observar, ya empecé a pintar y pues la verdad intenté borrar lo más que pude la cuadrícula, pero no se pudo quitar totalmente. Pero esto no importa, ya que a la hora de empezar a colocar la pintura encima, pues la vamos a cubrir y ya no se va a notar. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de la pintura al óleo, que a eso vinimos. Vamos a platicar de qué tan difícil es pintar con esta pintura que es de aceite. Cabe aclarar que este no es un tutorial, esta es una pequeña muestra de mis primeros intentos retratando al óleo. Tenía pensado hacer de este proceso un tutorial, pero la verdad es que todavía no me siento listo. Todavía falta practicar para así entregarles un buen tutorial, que muy pronto lo veremos, ya que estoy practicando seguido para traérselos lo más antes posible. Para los que no saben mucho del óleo, esta pintura ya la han utilizado hace muchísimos años. Los pintores más populares que conozco de épocas anteriores está Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Van Gogh, Picasso, entre otros, que la verdad son muy buenos y utilizaban esta pintura, ya que tiene muchísima resistencia, la cual es un poco difícil de domar porque a la primera pareciera que nunca se va a poder utilizar o nunca se va a poder manejar, pero la verdad es que quiere modo, quiere bastante práctica y también tiene sus trucos que poco a poco se van descubriendo. La superficie para pintar al óleo tiene que ser un lienzo, el cual se tiene que curar con acrílico o con gesso. Para los que no saben qué es el gesso o yeso en latín, es una mezcla de varios materiales que hacen una sustancia blanca con la cual se rellenan todos los poros del lienzo, el cual es una manta normalmente muy gruesa para que le dé más vida o aguante a la pintura. Que esto, una vez ya seco, también se le pueden aplicar varios químicos para que dure mucho más. Por ejemplo, en caso de que haya humedad, esta no dañe nuestra tela o nuestra pintura, pero esto ya lo veríamos en otro video en caso de que haga un tutorial de cómo hacer un lienzo casero. Luego, para pintar encima de este lienzo, obviamente vamos a necesitar las pinturas que son a base de aceite, las cuales venden en casi todos lados. Estas son relativamente económicas dependiendo de en dónde vivas, como también la calidad de las mismas. Yo, por ejemplo, compré unas algo económicas que la verdad me va bastante bien con ellas. Supongo que al mejorar mucho más voy a necesitar otros colores que la verdad ahorita ni tengo pensado usar, pero esto el tiempo lo dirá. Como pueden observar, acá empecé a pintar un poco del fondo. La verdad que yo no tenía pensado ponerle un fondo, solo iba a pintar de blanco y ya está, pero decidí colocarle un poco del color celeste, lo cual desde que lo empecé a colocar me di cuenta que no se iba a ver bien, así que lo tuve que cambiar de color. De haber sabido que iba a ser un fondo oscuro, lo hubiera aplicado desde el principio, ya que al hacer una pintura siempre se empieza desde lo que está más lejos hasta lo que está al frente. Esta es una regla que se tiene que seguir sí o sí, ya que si no la sigues, pues te vas a dar cuenta lo difícil que es aplicar el fondo después de haber pintado lo del frente. Otra cosa que les quería mencionar es cómo o con qué se diluye el óleo. Como les mencioné anteriormente, el óleo está hecho a base de aceite, así que para diluirlo podemos utilizar aceite de linaza o
trementina. Yo he buscado la trementina por todos lados y la verdad que no lo he encontrado. Lo único que encontré fue el aceite de linaza, el cual me salió algo carito porque apenas si lo conseguí. Y este es el que estoy utilizando ahora mismo. Este aceite, al diluirlo, me da un resultado mate. Hay otros aceites tostados que te dan un resultado más brillante, pero ya depende de tu gusto y de lo que tengas a tu alcance. Otra cosa que me llama mucho la atención es el secado, que para unos esto es una contra, para otros esto es un pro. Y pues la verdad, a mí me gusta bastante que el secado sea tardado. Así al día siguiente puedes seguir retocando o mezclando la misma pintura, a diferencia del acrílico, que este seca de manera instantánea. Así que tienes que trabajar muy rápido, que tampoco está mal, pero ya depende de ti. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que considero que es lo más difícil de pintar al óleo, y estas son las mezclas. Ya que el saber mezclar bien puede sacar el tono color que tú desees, aunque en tu paleta tengas pocos colores. Esto a mí me ha costado bastante, ya que a veces saco el tono que yo quiero, pero al quererlo volver a hacer, a veces me paso de color blanco o de color rojo o de otro color y no me sale el mismo. Entonces hay que estar batallando ahí, no como con lápices de colores que ya tienes los colores. Solo es cuestión de saberlos aplicar y ya está. Que según yo ya sé un poco, pero todavía me falta aprender muchísimo sobre este tema. Esto también es muy necesario para pintar en acrílico, por si tú tienes pensado adentrarte en este tipo de pintura. Otra cosa que también quiero comentarles es la facilidad de corregir algunas partes. Por ejemplo, aquí me salió muy narizona y le tuve que reducir un poco la nariz, lo cual es más fácil y no deja ninguna marca de que corregiste la pintura. A diferencia con los lápices de colores, si cometes un error ya valió y hay que volver a empezar. Acá se puede corregir todo lo que tú quieras. Incluso si te salen más grandes los ojos, los puedes achicar. Si salen muy pequeños, los puedes hacer más grandes, etc. Otra cosa de lo que me he dado cuenta es que se puede pintar de dos maneras un retrato al óleo. Se puede empezar por partes hasta darlas por finalizadas, o empezar construyendo en general todo el rostro hasta tener el resultado final. La primera es muy popular y la segunda es la tradicional, que si le preguntas a un maestro de artes te va a decir que la segunda es la correcta, empezar a construir todo el cuadro de manera general. Pero hoy en día se está popularizando empezar a detallar poco a poco todo el rostro, es decir, empiezas un ojo hasta que lo terminas, luego te pasas a la nariz hasta que la terminas, y así poco a poco construyendo todo. Que en lo personal a mí me gustan las dos maneras, es en este retrato lo hice de las dos maneras. Aún no me decido por cuál, pero de momento me va bien en el modo que lo estoy haciendo. Por último, les voy a hacer una pequeña comparativa de mi experiencia pintando al óleo y con lápices de colores o crayones. La primera diferencia es obvia, pues que con los lápices de colores son lápices y con la pintura pues se utilizan pinceles. La otra diferencia muy importante es que con el óleo puedes rellenar zonas mucho más fácil. Por ejemplo, el fondo no tienes que batallar tanto como los lápices para hacer un buen fondo. O colorear un cuadro más grande es más fácil con el óleo que con los crayones. Otro punto es la precisión, que en el óleo es muy difícil ser precisos. Tienes que tener un pincel muy chiquito y tener algo donde apoyar la mano, como se puede observar en pantalla. A diferencia de los crayones, que nada más tienes que afilarlos bien y ya está. En resumen, los dos dan muy buenos resultados, así que depende de tu gusto y de tu necesidad. Otro puntito que casi paso por alto es qué tipo de luz debemos utilizar para grabar o para ver mejor nuestra pintura. Y pues para el óleo considero que la mejor luz, bueno, que para todo tipo de dibujos, la mejor luz es la luz ambiente. Lo malo es que no tenía dónde colocar el cuadro, así que utilicé la pared y por eso se ve el bloc de fondo, pero se ve mucho mejor con luz ambiente. Y bueno, esta pintura ya solo faltaría darle una ajustadita y ya estaría completamente terminada. ¡Oh sí! Bueno, este sería el resultado final de la pintura. Espero de verdad que les haya gustado. Y si es así, no olviden dejar su hermoso like y su sensual comentario. Como también hacerme saber si quieren un tutorial de pintura al óleo. O si tienen alguna duda o sugerencia, todo aquí abajito en los comentarios.